¿Dónde va ese novato estirado? Seguro que creerá que llegará muy lejos. Pues te vas a quedar con su coche, así que tendrá que ir a pie. A esto se resume la vida para muchos. Coches, gente, diversión... Es lógico que no quieran legalizar las carreras. Voy a tardar en conseguir que más personas lo vean como yo. Poco tiempo más. Fíjate en esos coches. Ahí hay potencia como para parar 11. Pero, ¿sabes con qué debería tener cuidado nuestro amigo? Con ese de medio pelo que está ahí. ¿Eh? Parece poca cosa.
La estética poco importa cuando tienes un bicharraco bajo el capó. Y si no andas con ojo, acabará devorado por él. 3, 2, 1. Vaya, menudo despertar tiene el bello durmiente. ¡Qué caña! ¿No? Latrell, ¿esta parafernalia callejera es legal? Aquí no hay nada legal, Kira. A eso me refería. Es complicado que nadie quiera legalizar nada si eso conlleva dejar atrás algo como esto. ¡Hemos conseguido un botín! Deberías cogerlo, seguro que nos vendrá bien. Este botín tiene piezas que puedes usar para mejorar tus vehículos. Consigue más. El street racing tiene su historia. Nosotros no fuimos los pioneros. Cuentan que surgieron en los años 20 con los contrabandistas. Como tenían que escapar de los recaudadores, manipulaban sus coches para conseguir una huida más efectiva. Y aquellos deportivos trucados y coches de serie, nada que ver con lo que hay hoy. Lo mismo ocurre con los pilotos.
¡Genial! Hasta ahora solo hemos conseguido botín verde, pero los botines de otros colores son mejores.
Estás compitiendo en suelo sagrado. Justo aquí es donde Tío, el campeón, se hizo a sí mismo. Si logras ganar aquí, te aseguro que llamará su atención. Es sencillo. Cuando haces cosas, consigues seguidores. Cuantos más seguidores tengas, más invitaciones recibirás para hacer cosas chulas que te permitirán conseguir aún más seguidores. Y packs. Un montón de packs que podrás usar para comprar lo que quieras.